Bienvenidas, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y como siempre nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono o tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. Como siempre, hoy vamos a tener un tema muy interesante de salud. De hecho, ¿alguno de ustedes ha notado que después de una situación de mucho estrés o una pena muy importante, le han aparecido unas placas en la piel que se descaman y que pican mucho? Pues bueno, probablemente, puede padecer de una condición conocida como la psoriasis. Pues esta enfermedad se celebra hoy, por ser el Día Mundial de la Psoriasis, y a propósito de este tema, pues tenemos un especialista con el cual vamos a atender todas sus inquietudes a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en @vivamejortv. Así que estén atentos, durante todo este programa vamos a hablar sobre qué provoca la psoriasis, en qué consiste, cuáles son los tratamientos y por supuesto hablaremos de mitos y verdades. Así que, ¿qué les parece si antes de presentarle a mi invitado el día de hoy, vemos una pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Cada 29 de octubre es el Día Mundial de la Psoriasis, una enfermedad que afecta al 2% de la población, teniendo dos picos de incidencia, en edades jóvenes medianas y en edades tardías. Un tercio de los afectados cuenta con familiares directos con psoriasis. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel y ocasionalmente de las articulaciones, irritación y lesiones escamosas. Aunque pueden aparecer en cualquier parte de nuestro cuerpo, incluidas mucosas y uñas, suele hacerlo en aquellos lugares donde la piel está muy cerca del plano óseo, codos, rodillas, cuero cabelludo, región sacra, etc. Puede tener una expresión variable, desde pequeñas placas que pueden pasar desapercibidas hasta lesiones que afectan a toda la superficie corporal. Habitualmente, las psoriasis en edades precoces suelen ser más graves, tener una peor evolución y asociarse con mayor frecuencia a otras comorbilidades. Especialmente es la artritis psoriásica, que pueden padecer los pacientes de psoriasis hasta en un 30% de los casos. La enfermedad no es hereditaria, pero hay una predisposición genética para padecerla. Amigas, amigos, como les había ofrecido, voy a proceder a presentarles a mi invitado el día de hoy, con quien hablaremos sobre la psoriasis. Recuerden, hoy se celebra el Día Mundial de esta condición tan importante que muchas personas la padecen. Así que vamos a aprender mucho sobre este tema el día de hoy. Se trata del doctor Howard Romo Ceballos. Él es graduado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Tiene un diplomado en farmacovigilancia, un diplomado en salud ocupacional y, por supuesto, es especialista en dermatología. A su vez, es presidente de la Asociación Nacional de Médicos Rurales, prosecretario del Colegio de Médicos del Guayas, vocal del directorio del Colegio de Médicos del Guayas y delegado de los estudiantes de posgrado frente a la COMCAT en el Hospital Luis Vernaza. Muchas gracias, doctor Howard Romo, por acompañarnos el día de hoy. Pues bien, Howard, ¿qué te parece si, antes que nada, les explicamos un poquito a nuestros amigos televidentes qué es la psoriasis y de dónde viene este nombre tan extraño de psoriasis? Mi doctor Landívar, un gusto estar aquí, a todos los amigos. Estamos para hablar de la psoriasis, tratar de romper mitos y enfocarnos más en este día, que es el Día Mundial de la Psoriasis. Históricamente, desde los griegos, Galeno, hace 400 años antes de Cristo, mencionaba la psoriasis. Fue el primero que mencionó la psoriasis. Hipócrates, el padre de la medicina griega, también habló mucho de la psoriasis, pero él la confundió con lepra. Entonces, estamos viendo desde 2500 años atrás de nuestra actualidad, se habla de psoriasis.
es importante recalcar la estadística. La estadística está variando. Hasta hace poco se mencionaba que el 2% de la población en el mundo entero tiene psoriasis. Pero hoy en día ya se escucha que hasta el 3% de la población mundial tiene psoriasis. Esto es, si actualmente somos 7.600 millones de personas, más de 150, cerca de 200 millones de personas en todo el mundo tienen psoriasis. Hagamos una analogía en nuestro país. Actualmente somos 17 millones de ecuatorianos. Entonces, haciendo una relación, cerca de 400.000 ecuatorianos tienen psoriasis. Exactamente, es un número muy importante. Yo siempre digo, esto equivale a la población de la ciudad de Ambato. Entonces, es como reunir a todas las personas con psoriasis y ponerlas en la ciudad de Ambato. Entonces, es un número muy importante de personas que tienen psoriasis. Entonces, estamos ahorita, gracias por la invitación, para hablar, romper mitos, pues, y tratar de entender, dar apoyo psicológico, un apoyo, un abrazo, una palabra de aliento, aquel familiar, aquel amigo que bien lo mencionabas. Sí, tal vez tenga estas lesiones descamativas en cuero cabelludo, en codos, y no sepamos qué es, y podría ser psoriasis. Así es. Pero bueno, entonces, has comentado sobre la importancia que tiene desde el punto de vista epidemiológico, es decir, lo frecuente que es esta condición, ¿ya? Pero ¿de dónde viene el nombre psoriasis? Tú hablaste de los griegos, ¿no? Sí, efectivamente. Ajá. Sí, se menciona que fue Galeno el primero que le puso la psoriasis y con P. Ajá. Sí, porque mucha gente dice psoriasis con S, con P. Pero realmente, como se le escriba, la psoriasis es un problema de salud. Realmente, ya habían mencionado, es un problema inflamatorio, crónico, no solo de la piel. Okay. Básicamente afecta a la piel, pero puede afectar articulaciones, uñas. Y es importante recalcar que otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el síndrome metabólico, pueden estar muy marcadas y exacerbadas. Esto es así. Aquella persona que tiene psoriasis tiene que cuidar su dieta. ¿Por qué? O si tiene diabetes, tiene que controlar su diabetes. La psoriasis exacerba la diabetes, exacerba la hipertensión, y a su vez la diabetes exacerba la psoriasis, o la hipertensión exacerba la psoriasis. Es un cuadro inflamatorio. Las células, por diversas causas que más adelante vamos a hablar, tienen un estado proinflamatorio. Entonces, no solo es la piel, ya habíamos mencionado las articulaciones, uñas, y efectivamente muchas situaciones la pueden exacerbar. Entonces, realmente complica desde el punto de vista psicológico la calidad de vida de los pacientes. Correcto. Es decir, estamos hablando de una condición sistémica, porque no solamente que afecta a la piel, como bien lo has dicho, también puede afectar otros órganos, otros sistemas, por eso el término de multisistémica, ¿no? Entre ellas las articulaciones, ¿ya? Y para que nuestros amigos también tengan conciencia un poquito de esto, cuando hablamos de psoriasis, si bien es cierto, la piel es uno de los tejidos, uno de los órganos, porque la piel es un órgano, es el órgano más grande del cuerpo, de hecho, ¿ya? Por la superficie que abarca, ¿ya? Es uno de los más afectados. También pueden verse afectados otros órganos, como dijimos, las articulaciones, por ejemplo, de hecho hay la artritis psoriásica, ¿ya? Y por ser multisistémica, pues también está relacionado con otros, otras condiciones, otras enfermedades, como la diabetes, como tú bien dijiste, está también el tema del síndrome metabólico y demás, y todas ellas están como que vinculadas, relacionadas. Entonces, no es que una cosa provoque la otra necesariamente, pero sí se potencializan, digamos, en su efecto, más que nada, pues dañino. Entonces, de aquí viene mi siguiente pregunta. ¿Cuál es la causa de la psoriasis? Listo. Es multifactorial. Es importante recalcar que el sistema inmunitario, las defensas, el sistema inmunológico, bueno, los linfocitos, el sistema inmunológico de las personas con psoriasis está alterado. Entonces, esta alteración muchas veces los marca. También un compromiso familiar importante o genético, ¿sí? Si el padre o la madre tienen psoriasis, existe cerca del 50% de la probabilidad de que el hijo tenga psoriasis, o pueden saltarse generaciones, como genetista lo sabes. Ahora, existen otros factores que pueden exacerbar o desencadenar, ¿sí? Infecciones bacterianas, infecciones virales, ¿sí? Problemas de estrés, eso es importantísimo. El estrés es una de las causas primordiales. Cuando hablamos con los pacientes con psoriasis que tienen sus lesiones exacerbadas,
en un 99% lo asocia a un episodio de estrés, exacto, de un problema económico que todos tenemos, uh-huh, problemas familiares, problemas en el trabajo, con el esposo, con la novia. Entonces, esto es un cuadro fundamental. Estrés existe. Hay que saber cómo manejar. Uh-huh. Aparte, el alcoholismo, la obesidad, el alimentarse mal, el cigarrillo, el fumar, el automedicarse, muchas medicaciones para el dolor, los llamados AINEs, antiinflamatorios, o antibióticos que realmente no se debería prescribir sin receta médica, correcto, también pueden exacerbar. Entonces, estamos viendo que la psoriasis es un cuadro sistémico multifactorial que puede tener su origen genético hereditario, uh-huh, pero existen otras situaciones como las infecciones, el alcohol, el tabaco, el subir de peso, el estrés, que lo pueden englobar y pueden hacer que aparezcan o se exacerben estas lesiones. Y esto es muy interesante porque ya en otros episodios lo hemos comentado con nuestros amigos, el tema de la etiología o el origen multifactorial de muchas de las condiciones médicas de las que hemos conversado. La psoriasis es nuevamente otra de las condiciones que se consideran de origen multifactorial, lo cual quiere decir que por un lado están los factores genéticos que juegan un papel predisponente y por otro están los factores ambientales que juegan un papel desencadenante. Entonces, obligatoriamente deben de combinarse ambas situaciones para que aparezca la condición. Es como tener la semilla por un lado y la tierra fértil y el agua por el otro. Si tú tienes solo la semilla pero no la tierra fértil, no va a crecer ningún árbol. Asimismo, si tienes la tierra fértil pero no tienes la semilla, tampoco. Lo mismo sucede con las condiciones multifactoriales. Tiene que haber una mezcla, tanto, repito, de los factores genéticos predisponentes que cualquiera de nosotros puede tenerlo, sobre todo cuando existen antecedentes familiares, pero a su vez los factores ambientales desencadenantes que, como bien lo dijo Howard, ya está claro que son muchos de ellos malos hábitos en la alimentación, etcétera, y sobre todo el estrés. Ahora, esto conlleva a que nuestro sistema inmunológico, que normalmente tiene que atacar cualquier cosa que nos afecte normalmente, pues ahora esté atacándonos a nosotros mismos. Por eso se dice que es una condición autoinmune, ¿verdad? Sí. Y pues el efecto pues se ve en la piel. Ahora, cuéntanos un poquito sobre cuáles son las lesiones, cuando una persona tiene que sospechar que tiene psoriasis. Listo. Hablando un poco de lo inmunológico y, uh-huh, asociando a las lesiones, es importante recalcar que normalmente existe la célula de la piel, se llama queratinocito, uh-huh, la célula de la piel. Todos tenemos, depende del sitio del cuerpo, pues la célula toma el nombre en el hígado, hepatocito. Bueno, en la piel se llama queratinocito. Entonces, esta célula de piel tiene un recambio normal. Este recambio celular debería ser en 28 días. Pero en las personas con psoriasis, este recambio es cada 3, 4, 5 días. Entonces, existe un recambio muy rápido que se traduce clínicamente en lesiones como placas, uh-huh, como costras, placas rojizas, eritematosas, descamativas, muchas veces son plateadas, infiltradas, es decir, son gruesas, que usualmente se presentan en ciertas localizaciones del cuerpo, como codos, rodillas, la parte baja de la espalda, o a veces, bien lo mencionabas en un inicio, una caspa gruesa. Aquella, uh-huh, caspa gruesa que dice, bueno, cúrate esa caspa, le dicen a la persona afectada, pero realmente pues no puede ser una caspa gruesa, una dermatitis seborreica, sino puede ser una psoriasis, correcto, una lesión. Y esta, ya dijimos, este recambio celular hace que haya proliferación de escamas, una descamación continua y perenne. Entonces, cuando tengamos estas lesiones, no nos automediquemos. Vayamos al médico, vayamos al dermatólogo, que él con el examen físico y de ser necesario una biopsia de piel, pero usualmente el diagnóstico es clínico, llegará a hablar pues y a diagnosticar la psoriasis. Correcto. Y de hecho, una de las particularidades de esas lesiones es que pican mucho, ¿verdad? Así mucho es. Prurito, ¿no? Sí. Ahora, tenemos una llamada en espera, Howard. ¿Qué te parece listo, si la atendemos? Encantado. Ok. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Eduardo Jiménez. Estoy llamando desde la península de Santa Elena para poder realizar, en primer lugar, un saludo cordial al panelista y al entrevistador. Un abrazo para usted, Eduardo, y también para nuestros amigos de Santa Elena. Cuéntenos cómo podemos ayudarlo. Según lo que tengo entendido, se reduce al estrés y, digamos, la otra razón al estrés, y me ayuda al estrés y a la... ¿Qué más era la razón por la cual produce estas enfermedades? Muchos factores desencadenantes. Bueno, el estrés es uno de los más importantes, sí. La otra razón que usted señalaba. En todo caso, el estrés, provocado casualmente por la intensidad de la laboriosidad de cada ciudadano. No sé si usted ha oído hablar, por ejemplo, hay grandes ciudades como Nueva York, donde prácticamente para poder cruzar de un
de un extremo a otro extremo, caminando, por ejemplo, en el centro de Nueva York, usted va a darse cuenta que si no va a la misma velocidad, prácticamente, pues, lo tumban. Exactamente. Por decirlo así. En todo caso, la pregunta al médico es la siguiente: ¿de qué manera, de qué forma se puede contrarrestar el estrés? Obviamente hay un sinnúmero de maneras, de formas, pero ¿cómo se podría evitar el estrés o el exceso de trabajo? Porque ese es un grave problema que hay hoy en día. Sobre todo para evitar una serie de condiciones, no solamente la psoriasis, porque hemos visto en otros episodios que el estrés puede desencadenar no solo la psoriasis, sino muchas otras condiciones médicas. Así que, ¿qué te parece, amigo Dardo, si nos esperas unos minutitos, porque tenemos que hacer una pequeña pausa, Howard, y al regresar, amigas, amigos, con más de su programa Vivo Mejor, vamos a hablar sobre cómo podemos prevenir la psoriasis? Amigos, estamos de regreso en su programa Vive Mejor, hoy hablando sobre psoriasis en compañía del doctor Howard Romo Ceballos, especialista en dermatología. Al finalizar el bloque anterior, nuestro amigo Eduardo de la Península de Santa Elena nos hizo una pregunta muy interesante en relación a la psoriasis. Él quiere saber, pues bueno, si el estrés es el desencadenante de esta condición, ¿cómo podemos nosotros prevenir el estrés? Así que, ¿qué le puedes comentar a nuestro amigo? Listo, es interesante. El estrés lo tenemos todos, lo tenemos a diario, ya lo habíamos mencionado. Es más que todo aquel cambio positivo, aquella manera de pensar positiva, el apoyarnos en nuestros amigos, en nuestra familia. Dependiendo de la religión que sea, pues tenemos que pensar que positivamente en Dios, positivamente de que vamos a estar bien. Existe un término, una frase interesante. Con la psoriasis, no te preocupes y no te despreocupes. Es decir, no te estreses mucho en los cuidados, es que ¿por qué me pasó esto a mí? Que soy un discapacitado, que a veces ha llegado. O el otro extremo, no te despreocupes, no te tires al abandono, ocúpate. Es decir, tienes que hacer lo que tienes que hacer, acudir al médico, ponerte las cremas, acudir al especialista, bajar de peso, no fumar, no tomar. Entonces, esto es importante. O sea, estrés lo vamos a tener, pero siempre tenemos que tener aquel cambio de mente positiva, aquel estado de ánimo que nuestra familia lo debe dar. Alguna vez nos llegó un paciente diciendo, doctor, deme un certificado de discapacidad. Eso es importante decir. La persona de psoriasis, con psoriasis, es una persona normal. Hay personas en la historia, por hacer dos o tres ejemplos, que han tenido psoriasis y han sido personajes que han quedado marcados. Henry Ford, el creador de los carros Ford, tuvo psoriasis. Rockefeller, aquel magnate del petróleo gringo, tuvo psoriasis. Napoleón Bonaparte tuvo psoriasis, el gran emperador francés. Bueno, y actrices hoy en día, Kim Kardashian, Cameron Díaz, Britney Spears, personas que de una u otra manera pues salen adelante y brillan en su campo. Entonces las personas con psoriasis tienen que brillar desde su trabajo, desde su casa. Así es. Importante que la familia, los amigos, la esposa, la novia le dé el apoyo. No discriminemos a las personas con psoriasis, porque obviamente esto lo va a afectar. Démosle apoyo, démosle la mano, abracemos, conversemos con esta persona, porque no es contagiosa. Dar la mano a una persona con psoriasis no los va a contagiar. Entonces, esto es importante recalcar el día de hoy. Siempre el apoyo, aquel estado de ánimo, aquella palabra de aliento es muy importante. ¿Sí? De hecho, yo conozco algunas personas que tienen psoriasis que justamente haciendo pequeños cambios en su estilo de vida y de cómo ven las cosas, ¿no? Y como tú dices, en una actitud bastante positiva, reducen sus niveles de estrés y mejoran radicalmente sus síntomas. Así es, efectivamente. Bueno, Howard, tenemos otra llamada. ¿Qué te parece si la atendemos? ¿Sí? Hola, muy buenos días. Buenos días, doctor Landívar. Bienvenida, mi querida amiga. ¿Cómo la podemos ayudar? Felicitaciones por su programa. Muchísimas gracias. Yo soy una persona de la tercera edad. Llamo de Guayaquil.
Mi nombre es María de Lourdes. Mire, doctor, es que como soy de la tercera edad, tengo la piel seca. No tengo, creo que no tengo psoriasis, pero tengo mucho prurito. Es decir, desde hace algunos años me comenzó un prurito. Me hice ver, aparentemente la piel está sana. Me hice ver del dermatólogo, un buen dermatólogo. Uh-huh. Me dijo que era por la piel seca. Me mandó varios remedios, exámenes de sangre, todo salió bien. Bueno, se me quitó. Después de 3 años me volvió y así, bueno, ahora me está picando. Y alguien me dijo, no se rasque, porque es peor. Entonces me viene la picazón y no me rasco. Y se me quita. Y me vuelve y se me quita hasta que se me ha quitado del todo. Eso no me aconsejó el doctor, que no debo de rascarme. No, ya. Yo quisiera mandarle una serie de remedios. No sé si mi caso sea un caso particular. Ok. Pero es verdad, porque dicen que si no, me comenzó en los pies, por ejemplo, ahora me ha comenzado en los brazos, que si uno se rasca le invade todo el cuerpo y ya no me está picando, muy poco. De hecho, ¿es verdad que invade? Okay. ¿Es verdad que invade el cuerpo si uno se comienza a rascar mucho? Yo antes me rascaba demasiado. Muchísimas. Y corría donde el dermatólogo. Muchísimas gracias por su pregunta. De hecho, es bastante cierto, ¿verdad? Porque es como un círculo vicioso esto de rascarse y que se te exacerben los síntomas. Sí, efectivamente. Uh-huh. Bueno, asociando psoriasis, da mucho prurito, enrojecimiento, picazón, hasta sangrado. En el caso de las personas en general, es importante recalcar que luego de los 40 años, los dermatólogos, por artículos científicos, recomendamos a los pacientes siempre aplicar cremas hidratantes. Uh-huh. Aplicar y reaplicar, especialmente después del baño. Realmente la piel no necesita jabones muy fuertes para estar limpio. Entonces, apliquemos cremas hidratantes después del baño, después de los 40 años. Obviamente, en personas de la piel de la tercera edad, la piel está mucho más seca, entonces se produce una picazón. Entonces, el motivo, bueno, científico, médico, de evitar rascarse es evitar, si uno se rasca, libera histamina. Uh-huh. Entonces, es un círculo vicioso. Si no nos rascamos, no se libera histamina, pues, y no nos pica más. Entonces, básicamente, es ponernos cremas hidratantes, usar jabones suaves, bañarnos siempre con una temperatura de agua tibia, fría, baño corto y evitar rascarnos. Y eso es importantísimo porque es un ciclo vicioso. Y en el caso particular de las lesiones de la psoriasis que también pican, pues el rascado también puede exacerbarlo. Sí, efectivamente. ¿Verdad? La picazón es muy importante y afecta la calidad de vida. Algo importante también de recalcar, habían mencionado, aquí en Ecuador la estadística se fija más en las provincias de la costa y especialmente en Santa Elena. Uh-huh. Habría que investigar un poco más genéticamente que nosotros vemos mucha psoriasis en las personas, en los habitantes de la provincia de Santa Elena. Ok, ¿sí? Ok, muy bien. Bueno, tenemos otra llamada. Encantado. Hola, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Bienvenida, mi amiga. Gracias. Cuéntenos, ¿cómo...? Sí, yo quería preguntarle al doctor. Yo tengo 53 años, soy de Morona, Santiago. No es de acuerdo al tema de las psoriasis, pero de la piel mismo. Dice que yo tengo la rosácea, lo que es en la nariz, dice, siempre se me hace rojo, y dice que eso tampoco es crónico y que no hay ninguna medicina para eso, según el dermatólogo. Ya. Yo quisiera que me ayudara, ¿cuáles son, por qué da esa enfermedad, cómo debo cuidarme? Porque yo siempre me pongo el protector solar, todo eso, entonces... Pero me preocupa esa situación porque en la cara siempre, y ahora tengo que estar bajo los ojos, también me quiere un poquito molestarme, la rosácea. Pues muy bien. Que usted me ayude para... Por supuesto, mi querida amiga. De hecho, bueno, efectivamente la rosácea no es el tema del día de hoy, de la psoriasis, pero podemos que responderle a nuestra amiga. Listo. Bueno, puede darse el caso que alguien tenga psoriasis y rosácea. La rosácea así también es multifactorial. Hay un ácaro que siempre está... inmiscuido en la causa de este enrojecimiento que se exacerba con el calor, al tomar alcohol. O sea, realmente al hablar de rosácea podemos hacer un enlace con la psoriasis. Hay que evitar, evitar cosas en la rosácea y en la psoriasis. ¿Qué hay que evitar? El alcohol, sobreexposición solar a horas pico, consumir alimentos picantes, colorantes, chocolate y obviamente acudir a su dermatólogo. Siempre evitar automedicarse y evitar polivalentes. Existen en el mercado muchísimas cremas que realmente son bajo prescripción médica que se las vende lamentablemente pues
sin receta. Entonces, no nos pongamos cualquier clase de crema. Correcto. En la cara. Son las mismas indicaciones en este punto, tanto uh-huh. para la rosácea como para la psoriasis. ¿Sí? Y justamente debido a que se tratan de condiciones multifactoriales, así que es. Como habíamos dicho, pues en las condiciones multifactoriales siempre va a haber factores genéticos predisponentes y factores ambientales desencadenantes, lo que varía de una persona a otra. Bueno, porque uno desencadena psoriasis y otro rosácea o cualquier otra condición, pues también tiene que ver con la parte genética. Entonces ahí habría que ver los antecedentes familiares. Ahora, no todo el mundo que tiene los factores genéticos predisponentes, repito, desencadenan así la es. Enfermedad, la condición, porque, insisto, siempre tendrán que existir los factores ambientales desencadenantes. Ahora, ¿qué te parece, Howard, si revisamos algunos mitos y verdades que nos tiene Encantado. Preparado nuestro equipo de producción? Vamos a leer el primero. Dice, la psoriasis afecta únicamente la piel. Bueno, algo de esto ya lo comentamos, pero en todo caso, además de la piel, ¿qué podría afectar la psoriasis? Listo. Bueno, básicamente la piel pueden ser desde pequeñas lesiones, ¿sí? En codos, rodillas, en lo que es piel cabelluda, cuero cabelludo, o en el caso de automedicarnos, por ejemplo, corticoides, mucho cuidado con este uh-huh. punto. Automedicarnos puede darnos una psoriasis extendida, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, un cuadro que se llama eritrodermia, un okay. cuadro que el paciente tiene que hospitalizarse. El 20% de las personas uh-huh. con psoriasis tiene afectación articular. Okay. Cuando ya hay dolor, rigidez, molestias en la mañana, ¿sí? de manos, ¿sí? de rodillas, etc., acude a su dermatólogo, que a su vez nosotros, de ser necesario, hagamos una interconsulta con el reumatólogo. Uh-huh. Se ha visto también que la psoriasis puede afectar, ya hemos hablado, otros órganos internos. Uh-huh. Al hablar de psoriasis, ya dijimos, es multifactorial. Entonces puede estar afectado en riñones, puede haber una afectación hepática del páncreas, porque es un estado, ya dijimos, proinflamatorio. Uh-huh. Sí, lamentablemente no hay curación el día de hoy, pero existen muchos tratamientos, que más adelante vamos a hablar, muchos tratamientos, y el paciente con psoriasis puede estar bastante bien, puede estar con su piel bastante sana, bastante limpia, por decirlo. ¿Sí? Y no es contagiosa. Nuevamente hacemos Correcto. Ese énfasis en este punto, ¿sí? Entonces queda claro de que no solo afecta la piel, puede afectar otros órganos. Efectivamente, la piel es el órgano más, o mejor dicho, que se afecta con mayor importancia, sí. el más evidente. Y pues, como tú bien lo has dicho, hay que tener mucho cuidado y sobre todo en el tema de la automedicación, ¿no? Evitar ese tipo de cosas porque en vez de mejorar, más bien pueden empeorar los síntomas o incluso favorecer las molestias en otros órganos además de la piel. ¿Qué te parece si ahora leemos claro, el siguiente encantado. Mito? ¿No? ¿La psoriasis tiene cura? Pues bueno, lo acabas de decir sí, hace sí. un par de minutos, ¿no? Sí, efectivamente, hasta el día de hoy la psoriasis no tiene cura, pero es importante recalcar que cada año hay muchos congresos médicos internacionales. Uh-huh. Siempre leemos de ciencia y este programa es de ciencia. Todo lo que está en internet no es verdad. Siempre que vayamos en internet veamos páginas serias, páginas científicas, que el médico, su especialista, es el que tiene los años de estudio y puede buscar aquella información. Entonces, en los congresos médicos cada vez se dan nuevos tratamientos. Entonces, esperemos que en los próximos años exista la cura, pero realmente con un buen tratamiento, y ojo con esto, uh-huh. hacer énfasis en tratar de mejorar aquel estrés que podamos tener, la buena alimentación, el no fumar, el no tomar, el no automedicarnos, va a ayudar. El tratamiento que existe, desde cremas, fototerapia, medicación que se puede tomar, uh-huh. o hasta biológicos, que es lo último, realmente tiene que ir de la mano con un cambio positivo en el estilo de vida. Eso es fundamental. ¿Y qué te parece, Howard, si después de esta pequeña pausa que nos toca hacer, continuamos hablando un poquito sobre el tratamiento precisamente de la claro, psoriasis? Encantado. Así que, amigas, amigos, no se vayan. Enseguida regresamos más con este tema tan importante que hoy se celebra su Día Mundial, la psoriasis. Enseguida regresamos.
Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre la psoriasis, en compañía del doctor Howard Romo Ceballos, especialista en dermatología. Y precisamente en el bloque anterior dijimos que íbamos a hablar sobre el tratamiento de esta condición. Pero, ¿qué les parece si antes de mencionar este tema, atendemos esta llamada que tenemos en espera? Hola, muy buenos días. Hola. Lamentablemente me acaban de indicar que se cortó la llamada. Bueno, ¿qué les parece entonces si revisamos esta pequeña nota que tenemos sobre el tratamiento de la psoriasis para seguir discutiendo sobre este tema tan interesante? ¿No? ¿No están listos con el video? Ahí va. El video. ¿No? Nos han puesto lo de los mitos. Bueno. Ok. ¿Qué estamos viendo ahí, Howard? Listo. Ya estamos en el tema de tratamiento, ¿verdad? Entonces, básicamente el tratamiento va a depender del porcentaje de afectación de la psoriasis. Uh-huh. La psoriasis puede ser leve, moderada, severa y muy grave. Uh-huh. Una psoriasis leve, pues, va a necesitar cremas. Sí, hay que ser claro con esto. El paciente hay que educarlo y el paciente tiene que estar concentrado y aplicar siempre las cremas. Las cremas hidratantes que le va a mandar su dermatólogo. Y pues usualmente vamos combinando con cremas, uh-huh, ojo, de corticoides, no corticoide oral, cremas de corticoides, okay, de baja, mediana potencia o alta potencia que su dermatólogo tendrá que prescribir. Si la psoriasis, las lesiones de psoriasis están afectando más superficie corporal, ¿sí? Uh-huh. Más del cerca del 8-10% de la superficie corporal, podremos usar otros tratamientos como los que vimos, aquella cabina que se llama cabina de fototerapia. Uh-huh. ¿Eso que estamos viendo ahí en este momento, por ejemplo, qué es? Sí, la fototerapia es es un tratamiento con luz, es un tratamiento fotolumínico. Vimos la cabina localizada para afectación de psoriasis palmoplantar y a la derecha pues vimos la más grande que es para psoriasis generalizada. Vemos una dama que tiene una psoriasis palmoplantar, descamación, eritema, gruesas que en su inicio pensaba la paciente que eran hongos, pero no, esta descamación pues fue psoriasis. Uh-huh. Estas sesiones son por pocos segundos, ¿sí? Con pocas contraindicaciones. Realmente la luz ultravioleta UVB que se maneja tiene muy pocas contraindicaciones y 2-3 sesiones por semana de 20-25 segundos va bastante bien. ¿Sí? Ahí está ingresando una persona a la cabina más grande, ¿no? Es, sí, como una, como una ducha, digámoslo así, pero es, en vez de bañarte, pues lo que te da es una luz, ¿ya?, especial, ¿ya?, que es, tiene una radiación que es la misma que encontramos en la luz solar, digamos, sí, pero es mucho más específica para el tratamiento de las lesiones, sí, en la piel, ¿no? Es muy bondadosa la, uh-huh, la fototerapia. Sí, por ejemplo, en el Hospital de Elías de los Ceibos, es la única cámara de fototerapia que tenemos en la costa ecuatoriana. Eso es importante recalcar. Okay. Entonces, es muy beneficiosa porque esta luz va a actuar, bueno, celularmente y va a terminar esto en desinflamar las lesiones. Entonces, el paciente con pocas sesiones, más o menos a los 2 meses, 3 meses, se ven cambios positivos. Estas placas engrosadas, descamativas, infiltradas, mejoran. Uh-huh. Pues, posteriormente quedan manchas, se llaman manchas postinflamatorias, pero usualmente pues la fototerapia es uno de los tratamientos que a nosotros nos gusta mucho porque no se lo considera sistémico, uh-huh, y tiene muy, muy pocas contraindicaciones, salvo que hay que hacer una revisión de los ojos previas, analizar que no haya ciertas enfermedades como lupus, etc. Pero realmente es una terapia que es muy, muy bondadosa. Vemos cámaras para pies, localizadas esos para pies, vimos manos, sí, entonces es una radiación ultravioleta, como bien lo mencionabas, uh-huh, parecida a la que tenemos, maneja radiación ultravioleta, se llama UVB de banda estrecha, uh-huh, ¿sí?, que es muy bondadosa. Entonces, realmente es una opción de tratamiento que nosotros le damos, tanto bueno, privadamente como públicamente, pues, a los pacientes afectados con psoriasis. Es una muy buena alternativa terapéutica. Correcto. Entonces, haciendo un resumen de lo que has mencionado hasta el momento, como tú bien mencionaste, el tema de las lesiones de la psoriasis, en primera instancia, se tratan con
cremas, es decir, tópicamente. Así es. ¿Ya? Y por supuesto, pues hablamos de cremas que tienen que ser debidamente prescritas por el especialista, en este caso los dermatólogos, son los especialistas indicados no solo en el diagnóstico de esta condición, sino también en indicar cuáles son los tratamientos más idóneos. Y luego tenemos esta otra opción que es la de utilizar esta luz ultravioleta, que es una luz especial que ayuda a que estas lesiones se disminuyan, ¿verdad? Y puede ser hacia, a través de el uso de estas cámaras localizadas o esta otra cámara grande que puede llegar a todo el cuerpo. Y como tú bien lo mencionaste, pues el hospital IES de Los Seibos pues, posee esta tecnología y que pues está al alcance sobre todo de todos los afiliados, ¿no? Bien, ¿qué te parece si atendemos a esta llamada? Hola, muy buenos días. Buenos días, doctor Landívar. Felicitaciones por su excelente programa. Gracias. Y saludos para el doctor Romo. Prácticamente todo lo han dicho ustedes, pero solamente algo. Yo tuve un brote hace 3 años más o menos, pero siempre por estrés. Me he repetido ahora y es en un lugar muy difícil porque es entre en el pie, en ambos pies. Es en la zona de a partir más o menos de la mitad de entre donde nacen los dedos y el tobillo, pero en la parte de adelante, ¿no? Y entonces he estado tratada muy bien, pero ya pasé lo del picor y eso. Estuve tratada con algo de cortisona y también con junto con urea, algo a base de urea. Ok, sí. Bueno, estoy hidratada, sigo poniéndome y eso, pero leí algo que la cortisona tiende a poner más débil la piel. La piel, o sea. Tengo 76 años y me ha quedado una manchita blanca. Ya. Que bien antiestética, pero bueno, lo primero es la salud. Y entonces mi pregunta es si existe algún jabón especial o sigo usando la crema de, ya no la de cortisona, sino la de urea, que es bastante hidratante. Correcto, correcto. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por su consulta. Y de hecho es muy importante este tema porque como tú bien lo mencionaste, Howard, el uso de las cremas tópicas, pues la gente cree que porque es una cremita no va a pasar nada, ¿verdad? Y a veces se abusa de ellas y por eso es tan importante que tenga una prescripción médica con las indicaciones y temporalidad que corresponde, ¿no? Y pues bueno, nuestra amiga está preocupada porque dice que esos corticoides ha leído que efectivamente pueden provocar una disminución de, digamos, el grosor de la piel y demás, que efectivamente puede ser un efecto secundario a largo plazo y sobre todo dependiendo de la crema, pero bueno, te voy a dejar hablar a ti porque tú eres el especialista, así que ¿es cierto eso o no? Sí, no, efectivamente, información, Javier, muy valedera, óptima. El dermatólogo es el especialista en prescribir la medicación. No nos automediquemos polivalentes cremas que muchas veces tienen corticoides en potencia muy alta. Entonces, algo hablaba la señora de urea y efectivamente la urea en porcentajes bajos es queratoplástico, es decir, ayuda a la hidratación de la piel. Esto es importante. Nosotros les decimos a los pacientes que recalquen y hagan énfasis en la hidratación en cremas. Esto es importantísimo. Siempre hay que aplicar y reaplicar las cremas después del baño, especialmente para que se absorban mucho mejor. Jabones suaves. Recordemos los jabones que usan nuestros niños. Esos jabones que son ácidos, sí, con pH 4, sí, pH 3.5. Jabones que los encontramos siempre en el mercado, sí, o podemos decir jabón de leche y glicerina. Siempre jabones suaves. Ya hacemos énfasis. La piel no necesita de jabones muy fuertes, antibacteriales, para estar bien. Y pues la crema, en caso del corticoide, tiene que ser prescrito por su dermatólogo. Usualmente puede quedar siempre una mancha. Habíamos mencionado hace un momento, manchas se llaman posinflamatorias blanquecinas o a veces oscuras. Este es un proceso normal. Hay que darle tiempo a la piel pues para que retome su color normal. Es como un proceso de cicatrización, disculpa que te interrumpa, ¿verdad? En donde va cambiando las lesiones de características, dejando esa mancha, pero no es que se va a quedar eternamente. Sí, no, mejora, con el demora un poco, pero va mejorando. No abusemos del corticoide en crema en la noche, no. Tenemos que aplicar mucho crema hidratante. Es importante recalcar que sí,
La psoriasis, estas lesiones no dejan cicatrices como tal. El ejemplo que decías es importante en lo que es el recambio, pero cicatrices no. Lo que dejan es cicatrices en el alma por el discrimen que tenemos que evitar hacer. Eso es importante. Muchas veces cuando la psoriasis se ve en niños, la afectación, el bullying en las escuelas es muy importante y muy grave. Entonces, en lugar de dejar cicatrices en la piel, se deja cicatrices en el alma, lo que hay que evitar. Para eso es el día de hoy. El Día Mundial de la Psoriasis es para conversar de psoriasis, darle un apoyo, darle un ánimo, abrazar, darle cariño a aquel familiar, a aquel amigo que tiene psoriasis. También es importante, a veces tenemos en la consulta jóvenes que juegan fútbol. Entonces dice, doctor, en el dorso del pie tengo lesiones con psoriasis. Esto es importante porque la psoriasis, con otras enfermedades en la piel, tiene un fenómeno, se llama fenómeno de Kerner. Bueno, quiere decir que si uno se golpea en zonas sin lesiones, sin psoriasis, si se golpea, después pueden presentarse lesiones de psoriasis. Entonces, es importante evitar el trauma, evitar golpearnos, porque en estas zonas podríamos presentar lesiones, placas rojas descamativas, engrosadas, compatibles con psoriasis. Correcto, correcto. Bueno, entonces, para, digamos, cerrar el tema de la consulta de nuestra amiga, pues queda claro que los corticoides están indicados en la psoriasis. Hay muchos tipos de corticoides con diferente potencia y eso lo tiene que prescribir específicamente el médico dermatólogo, justamente para evitar estos efectos secundarios que potencialmente podrían ocurrir, pero que sin embargo en este caso particular pues está indicado para el tratamiento de la psoriasis. Ahora, ¿qué te parece si atendemos otra llamada telefónica? Hola, muy buenos días. Aló, muy buenos días, mi nombre es Eduardo Jiménez, llamando desde la península de Santa Elena, desde Salinas. Si bien se ha hecho una explicación muy explícita sobre el asunto de la psoriasis, que me parece muy interesante tanto para el público televidente como para el público que puede escuchar por radio, quería hacerle una precisión. En lo referente a las causas, se ha hablado sobre el estrés, se ha hablado sobre una falta de buena alimentación, etcétera, etcétera. Quisiera saber de qué manera el especialista que está en el panel, podría ayudar a las personas que a lo mejor adolecen de la enfermedad de la psoriasis. Es lo que tiene que ver la estigmatización, en el sentido de que, si bien la persona en un momento determinado podría mejorar, podría evolucionar su cuadro médico, ¿de qué manera puede contrarrestar el asunto del bullying? ¿De qué manera puede contrarrestar muchas de las veces las estigmatizaciones que lógicamente perjudican en su salud mental? Porque una persona que padece una enfermedad de esa naturaleza, pues lógicamente está sometido a una serie de persecuciones a veces psicológicas que hace que la persona no pueda vivir. Por supuesto, mi amigo Eduardo. Entonces, ¿qué le parece si se queda con nosotros y al regresar de esta pequeña pausa contestamos su inquietud? No se vayan, amigos. Amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre la psoriasis en compañía del doctor Howard Romo Ceballos, especialista en dermatología. Al finalizar el bloque anterior tuvimos la llamada de nuestro amigo Eduardo de la península de Santa Elena, que nuevamente pues está muy preocupado sobre el tema de la estigmatización en el caso de la psoriasis y cómo desde el punto de vista de los profesionales de la salud podemos contribuir a que esta situación disminuya. ¿Qué le podemos contestar? Listo. Es importante recordar que la psoriasis lamentablemente no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Los pacientes van muy bien. Existen muchas otras enfermedades que no tienen cura y tienen tratamiento. La hipertensión, la diabetes, el hipotiroidismo. Lamentablemente la psoriasis se ve.
Pero esto no debe dejar de ser un problema. Ya mencionamos hace un momento personajes históricos que han recalcado, han sido importantes en su época. Uh-huh. Seamos importantes siempre en nuestro trabajo. Es fundamental siempre tener ese estado de ánimo que a veces puede caer, pero lo importante es que la ciencia avanza y cada día hay mejores tratamientos. Uh-huh. Esperemos que en pocos años pues existe la cura, pero tratamientos hay y muy buenos tratamientos. Ya habíamos mencionado de la fototerapia, las cremas, bueno, hay tratamientos sistémicos, pero tenemos siempre pues que pensar positivo y acompañar efectivamente lo que es dieta adecuada, no fumar, no tomar, uh-huh, no automedicarse. Eso es un cambio, un estilo de vida positivo. O sea, veamos desde este punto de vista. Uh-huh. No solo mejoremos nuestra piel, mejoremos todo. Porque al bajar de peso, pues vamos a mejorar muchísimas cosas. Caminemos en la mañana, durmamos 6, 7 horas al día, tomemos agua, alimentémonos sanamente. Entonces, es un estilo de vida positivo. Entonces, tomemos esta enfermedad para sacar algo adelante. ¿Cuál es lo positivo? Pues que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida pues, para una mejoría total. La familia es fundamental. Uh-huh. El esposo o la esposa es realmente el apoyo que siempre hay que tener. Demos la mano, abracemos. La psoriasis no es contagiosa y la psoriasis tiene tratamiento. Y ese tratamiento pues justamente va a reducir y prácticamente desaparecer en muchos casos, no en todos, por supuesto, las lesiones de la piel, que son justamente como es lo que se ve, es lo que suele provocar esta estigmatización por parte de los demás, ¿no? Y justamente a propósito de las opciones terapéuticas, nuestro equipo de producción ha preparado una pequeña nota que la vamos a ver a continuación. Recomendaciones para una piel con psoriasis. Evitar la utilización de productos agresivos para la higiene de la piel y el cabello. Puede ser de utilidad utilizar productos con avena. No aplicar perfumes y colonias directamente sobre la piel. Mantener una higiene de las uñas bien recortadas para evitar erosiones en la piel e infecciones. Mantener la piel hidratada. Utilizar ropa adecuada. Tomar precauciones ante la exposición solar. Evitar factores de riesgo que favorezcan la aparición de crisis. Entonces, amigas, amigos, estamos hablando sobre la psoriasis y hoy nuestro amigo Howard Romo, el especialista en dermatología, nos ha explicado ya algunas opciones terapéuticas. Entre ellas está el uso de cremas, es decir, el tratamiento tópico, son cremas especiales que solo los dermatólogos pueden prescribir. Está también la fototerapia. Pero ahora quisiera saber, Howard, si es que además de estas dos opciones existe alguna otra alternativa terapéutica y en qué casos hay que usarlo. Claro, habíamos mencionado que bueno, en la vida, en medicina, siempre hay que tratar de cuantificar. Bueno, existen escalas que usamos los dermatólogos para tratar de estadificar el enrojecimiento, la escamación, el endurecimiento de aquella placa, la extensión corporal. Y si ya hay una afectación ya cercana al 10%, podemos usar tratamiento sistémico. Ojo con esto, son medicación de uso exclusivo dermatológico, ¿sí? O del especialista, ¿sí? Metrotexato, ciclosporina, que necesita exámenes previos. Nosotros vamos a mandar una serie de exámenes para ver la función del hígado, función de los riñones, etcétera, para tener opción a tomar estas pastillas, ¿sí? Uh-huh. Que ya estamos hablando de tratamiento sistémico. Ya si vamos un poco más, si la psoriasis ya se vuelve un poco más severa, grave, ¿sí? Vamos a usar una medicación que realmente es bastante nueva, que son los biológicos. Uh-huh. Que bueno, los biológicos es para que los amigos televidentes tengan una idea, algo así como vacunas, por decirlo. Son componentes un poco complejos, ¿sí? Que la ciencia, pues los laboratorios, pues los han sacado previo a estudios y van bastante bien, ¿sí? Son compuestos que van dirigidos exclusivamente ya a etapas de la inflamación más directa, ¿sí? Más directa, más pequeña, entonces de las células va directamente a desinflamar
y van bastante, bastante bien. Pero ojo, hay que pasar las etapas previas, las cremas, la fototerapia, el tratamiento sistémico prescrito por el dermatólogo para tener la opción de aquellos productos llamados biológicos. ¿Sí? De hecho, estos biológicos que en el campo de, o en el argot médico son los anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Funcionan, como tú bien lo dijiste, como un proyectil teledirigido, ¿verdad? Es muy específico, es decir, va a atacar específicamente aquella molécula que está participando en todo este proceso inflamatorio que genera las lesiones y demás, y por eso se vuelve un medicamento con una eficacia bastante interesante. Sin embargo, como tú bien lo has dicho, se trata de productos que se han obtenido por biología molecular y que pues tienen un costo bastante elevado y por ende están destinados solamente a aquellas personas con una sintomatología pues que ya va más allá de lo que se puede tratar simplemente con las cremas, ¿verdad? De forma tópica. No es que todo el mundo de entrada va a irse al tratamiento con biológicos. Efectivamente, bien lo mencionas, el biológico es la última arma, es medicación bastante cara que solo el dermatólogo la puede prescribir, ¿sí? Ya que hay que pasar una serie de exámenes, ¿sí? Básicamente, bueno, actuando a nivel de las defensas, por decirlo, porque hasta una gripe a esta persona le podría dar un poquito más fuerte para saber. O sea, es una medicación delicada, cara, que solo puede estar prescrita pues, y administrada, pues muchas veces son inyecciones subcutáneas, ¿sí? Como la insulina, por el dermatólogo. Eso es importante recalcar, que es una medicación muy efectiva, muy buena, hacia allá va el futuro de la medicina en la ciencia, en lo que es el tratamiento de la psoriasis, va muy bien, ¿sí? Pero el ritmo de vida de la persona, la calidad de vida tiene que mejorar, eso es indiscutible, eso no es negociable. Por supuesto que sí. Ahora, Howard, ¿qué te parece si en estos tres minutitos que nos quedan tú nos das algunas recomendaciones finales y tengo entendido que nos querías hacer una invitación especial, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hoy día es el Día Mundial de la Psoriasis, pues tenemos siempre un conocido, un amigo, un familiar que tiene psoriasis, pues démosle apoyo, abracémoslo, démosle la mano, ¿sí? Hagámoslo sentir bien, la psoriasis tiene tratamiento, hagamos que su entorno esté mucho mejor, esto es importantísimo. Démosle la mano, porque a veces tenemos miedo de darle la mano, pero la psoriasis no es contagiosa. No es contagiosa, así es. Es por esto que en el hospital de Elías de los Seibos, donde tenemos la máquina de fototerapia, la única en la costa que tenemos, estamos haciendo la casa abierta para hablar de psoriasis. El día de hoy, 29 de octubre, pues desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, invitamos a todas las personas con psoriasis, a sus familiares que nos acompañen. Vamos a hablar de dermatólogos. Voy a hablar del nutricionista, porque es importante la nutrición de las personas que tienen psoriasis. Así es, como voy a hablar de un psicólogo para dar estos tips, este apoyo fundamental de su mente, de su estado de ánimo. Voy a hablar de un endocrinólogo, por lo que ya habíamos mencionado, de que el paciente con psoriasis tiene que cuidar su azúcar, ¿sí? Especialmente las personas con diabetes. También va a hablar una reumatóloga, ya que el 20% de las personas con psoriasis podrían tener afectación articular. Entonces vamos a tener una casa abierta con todos los especialistas para dar ese apoyo, aquella palabra de aliento y aquella palabra científica médica que el paciente tiene que conocer, el paciente con psoriasis. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación, Howard. Así que ya saben, hoy en el hospital IES de los Seibos va a haber un equipo multidisciplinario, es decir, van a haber varios especialistas, todos ellos atentos a sus inquietudes y para hablar sobre este tema tan importante que se celebra el día de hoy, la psoriasis. Así que bueno, lamentablemente, como siempre, se nos ha quedado corto el tiempo para hablar de estos temas de salud tan importantes y te agradezco mucho, Howard, que nos hayas acompañado el día de hoy. A ustedes, amigas, amigos, recuerden que si llegaron un poco tarde a este episodio, pueden ver el reprise a partir de las 7 de la noche y como siempre, mañana a las 9 tendremos otro tema muy interesante aquí en vivo y en directo en su programa Vida Mejor. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto.